¿Cuántos mitos nada. hay? ¿Cuántos mitos que hay, no? O sea, en cuanto, o sea, contame un poquito, hablá un poquito de eso. El sexo, digamos, es un regalo para vivir en el matrimonio y que la mujer se lo tiene que dar al varón. Hablemos un poco de eso. Mi flor, claro. A ver, aquí está el gran temazo que sostiene todo el resto de todo lo que quieras hacer, que es tan, 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 la La virginidad, ¿no? virginidad, háblame de Es, eso, por favor. ¿Se pierde? ¿Se pierde? ¿Y qué? ¿Cómo es? la virginidad, sobre todo la femenina, porque los hombres, No, no, estamos hablando de la femenina. El hombre no importa si es virgen. bueno. Ay, señor. La que lo A pierde es ver, la mujer, ¿no? Supuestamente. claro, primero vamos a hablar de qué es la virginidad, para Claro. empezar, ¿no? Porque la virginidad, has perdido la virginidad como si se te cayese por ahí, o no entiendo, no entiendo muy bien, ¿no? Como lo más valioso, yo llego a escuchar, ¿no? Y no me invento nada, lo más valioso que tiene una mujer, el regalo más precioso que le puedes hacer tanto hombre como mujer a tu cónyuge, la noche de bodas, que ese es otro capítulo, la noche de bodas también me lo voy a apuntar por aquí para Sí, hablar, sí. que no se te olvide. Cosas como tu amiga puede tener sexo muchas veces, pero la virginidad solo se pierde una vez, ¿no? Como ese momento en el que, en ese momento en el que tú pierdes ese concepto que no está muy claro qué es, porque ahora vamos a ver qué es la virginidad, ese concepto así etéreo, ese ente, pasan cosas muy graves. Dios se enfada, se pone triste, en tu vida entra el pecado, eres lo peor, todo esto fuera del matrimonio, obviamente, ¿no? Entonces, claro, vayamos primero, ¿qué es la virginidad? Porque se entiende virginidad como el concepto de, hablando claro, el coito, cuando el pene entra en la vagina. Y se entiende eso Esta como tu parte primera la orgasmo. editamos igual, tranquilo. Pones así lo. Claro, pero esto es importante, ¿no? Porque se habla como de un concepto y todo lo abstracto tiene el peligro de controlarte más, porque no le has puesto Claro. nombre, no lo has hecho, no has dicho, a ver, pero ¿qué es esto? Vamos a hablar de qué es esto, ¿no? Entonces, claro, yo pregunto, ¿entonces las lesbianas siempre son vírgenes? Aparte que las lesbianas no existen, ¿no? Este es otro tema. ¿Lesbianas qué es eso? Hay gays, pero lesbianas no existen. Todo lo que tenga que ver con la mujer no se habla. Pero claro, ¿las lesbianas siempre son vírgenes o tienen relaciones sexuales de mentira o cómo va esto, Claro. ¿no? Y otra pregunta, si tú estás en pareja heterosexual con tu novio o con tu novia y te has metido manos a las calandracas, te has rechupeteado de arriba abajo y has hecho todo, eres virgen. Técnicamente para ellos sí. Técnicamente, claro, entonces, ¿qué importancia tiene el coito, ¿no? O sea, es como, no, es que si, cuando lo empiezas a hablar no tiene Claro. ningún sentido. Se habla, por ejemplo, de la pérdida de la ruptura, que no sé hablar, del himen, Claro. ¿no? Que esto suena como no sé, a mí esta imagen se me viene como con un bazooka intentar tirar una puerta o algo así, ¿no? La Voy a matanza de Texas, aprovechar, una vez dijiste, claro. me reí tanto cuando te escuché decir eso. Claro, porque todos estos conceptos es importante que los expliquemos, ya que me das el espacio, porque el concepto que tienen muchas mujeres es de que la primera relación sexual coital que tienen les tiene que doler, o sea, porque es así, Claro. ¿no? Como el que arrancarte un diente duele, pues lo mismo, la Sí, primera sí. vez que tienes este tipo de relación sexual duele y sangra. Vale, esto es mentira. Claro, si me escuchan dirán, sí, mentira para ti, guapa, que no vale lo mal que lo pasé yo. Claro, porque una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Lo que ocurre cuando hay sangrado no es por la ruptura, no sé hablar, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Ruptura, Ruptura, ruptura. sí, ruptura. Estoy tan cansada esta semana. No se produce porque has penetrado el himen y entonces eso se ha roto y lo que decía yo es la matanza de Texas. Claro. El himen es elástico, ¿vale? Entonces, el pene se amolda
para entrar en la vagina, y hay veces que sí que puede darse que mínimamente se raje, pero claro, la palabra rajar queda muy grande, porque es el equivalente a quitarte un padrastro. O sea, la misma, ¿qué sangre te puede salir de quitarte un padrastro? Pues... un padrastro es un grano, ¿no? Un grano. No, un, claro, es que un, la piedrecilla sí. Esta de la uña, ¿cómo lo sí. llamas tú? Sí, no sé si cutícula o qué. O sea, hay que googlear. Sí, en realidad es una cutícula. ¿Por qué se llamará padrastro? Qué interesante. Sí, ¿no? El patriarcado en todo, hasta te das cuenta, ¿no? En la suya. Bueno, esto que nos lo aclare alguien, ¿vale? Pues no, no tengo ni idea de dónde viene eso. Claro, entonces, el sangrado que viene de esa relación sexual en la noche de bodas y todo esto, es porque las mujeres no están preparadas, no están excitadas, su cuerpo no se ha excitado. Cuando el cuerpo de una mujer se excita, lubrica lo suficiente como para recibir a un pene. Lo que pasa que generalmente vas, como mujer vas a la relación sexual a la noche de bodas en plan, yo esto lo tengo que hacer porque lo que hay, se lo tengo que dar a mi marido, fin del cuento. Es que eso te iba a decir, ¿no? Porque es tremendo que esto que debería ser educación básica, ¿no? Educación en biología básica. O sea, muchos, incluso me incluyo, ¿no? O sea, nosotros hace 20 años que estamos juntos con B, cuando llegás a ese momento, llegás con conceptos de la Biblia, ¿no? Que el rey David tomó a esta mujer, ¿no? Y se fijó que había sangre en la sábana, ¿no? Y, o sea, es increíble que son todas esas las enseñanzas, ¿no? Que se van transmitiendo. Y bueno, ahora hablé un poco más de esto, ¿no? Pero la ansiedad, ¿no? Que te transmite, es tremendo todo eso, ¿no? Todo la presión que se pone en ese momento, ¿no? Ya de por sí que te tenés que venir aguantando siendo virgen, uh-huh. supuestamente, ¿no? Es que no sé, creo que el 99% no. Hombre, claro, ten en cuenta que el contexto es cada vez que tu cuerpo se excita le dices que no. Claro. Y luego en un momento dado te tiene que apetecer, y ahora sí que hablo concretamente de las mujeres, una práctica que en general le gusta más a los hombres que a las mujeres, por una cuestión de cómo es el cuerpo humano. Claro. O sea, ¿sabes? No es por otra cosa. Entonces, claro, crea mucha frustración esto. A mí me han llegado a decir frases de es que lo único que tengo como mujer no se lo puedo dar, la noche de boda fue horrible, o sea, y no es que los hombres... los maridos sean malos, es que también están educados en eso. Sí. Yo recuerdo que cuando yo me casé y mis amigas, y no ese momento que por edad y tal, te casas todas a la vez, que la gente que, si hay alguien no cristiano, dirá a los 30, no, a los 20, que se empiezan a casar todas, lo que te daban de regalo, aparte de la Biblia, era lubricante. Porque el concepto es tiene que entrar, como sea, pero tiene que entrar. Entonces, claro, yo en ese momento era como, ah, claro, qué divertido. Y yo recuerdo en su momento, ¿no?, de antes de ser sexóloga, de dar ese consejo, ¿no?, de lubricante es importante para nuestras bodas. Porque el concepto está en que tiene que entrar, no en que tengamos que disfrutar los dos.